Estamos de regreso al otro lado, está preparándose Albarroni para tener una plática amena. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, cómo entender la ansiedad. Yo no sé, pues yo creo que yo he tenido, y les cuento aquí entre nos, he tenido mis episodios, nunca había padecido de este problema, creo yo. Voy a confirmarlo ahora con la plática que voy a tener con Albarroni, si es eso, pues. Dicen que la ansiedad es una emoción que todo el mundo experimenta ante una situación de incertidumbre, una amenaza, y bueno, que nos prepara para escenarios que pueden tener un resultado negativo. Pero también, según dice, y lo voy a pedir a nuestra Albarroni también que nos diga que si es así, que hasta cierto punto, cuando es manejable, bueno, porque te prepara, te previene. Pero cuando se vuelve un tema patológico puede resultar una situación difícil de controlar, pero además que va a entorpecer y afectar tu vida cotidiana. Vamos a ver si ya logramos contactar a Albarroni, que está en su casa también, igual que nosotros, para tener esta plática amena. Albarroni, un placer tenerla por acá con nosotros. Siempre es un gusto, justo, ¿verdad?, poder compartir con ustedes, como todos los jueves, pues temas de interés y de mucha necesidad en momentos como los que estamos viviendo. Porque a veces nosotros decimos, yo no padezco de ansiedad, a mí no me importa mucho lo que está pasando, pero a veces no nos damos cuenta que hasta a esas personas les afecta, porque es de manera inconsciente. Muchas personas no lo aceptan o no los hace de manera consciente, es decir, no, lo que pasa es que yo ando agotamiento, o ando cansado, o me tiene un poco desmotivado, pero no nos damos cuenta que es ansiedad. Entonces, gracias por la introducción sobre lo que es ansiedad, porque es exactamente eso, quiere decir que estudiamos justo. Es nuestro deber. Porque Ya veo que hemos estado con la tareita. Y gracias, de verdad que sí, porque a veces nosotros hay estímulos fuertes en nuestra vida que, como decías, es importante tener ansiedad. Si las personas no tienen ansiedad, que es la energía que nosotros cargamos, no trabajaríamos, no haríamos un montón de cosas que son importantes para nuestro desarrollo y para ponernos a salvo ante un peligro. ¿Qué pasaría si nosotros miramos ver un perro correr hacia nosotros, rabioso? Nuestra ansiedad sube y comenzamos a correr, ¿verdad? Y eso nos pone a salvo. Entonces, esas son las bondades de la ansiedad que nos empuja a hacer cosas que a veces ni nosotros mismos hubiéramos hecho si no tuviéramos los grados de ansiedad alto. Sin embargo, vamos a hablar también sobre la ansiedad patológica, como lo acabas de decir. Cuando esa energía sube y se rompe el umbral o se rompe los límites normales de cualquier persona y comienza a ser patológica, comienza la persona a no dormir, comienza a tener enojo efusivamente rápido, con cualquier cosita se poncha y de repente comienza el problema de respiración. Entonces, ¿cuáles son las características de lo que es la ansiedad? Una de ellas es el problema respiratorio. La persona siente que no puede respirar, siente que no, aunque quiera, no lo logra, ¿verdad? Problemas para dormir, problemas de relaciones sociales, con cualquier cosita, ¿verdad? Comienza a explotar de una manera tanto agresiva como con miedo. O sea, se introvierte y siente que no puede respirar y siente que se va a morir. Entonces, los grados de respiración llegan a tanto que no puede respirar, que la persona siente que se está muriendo. O sea, no puedo respirar, siento que me voy a morir. Y la gente comienza a estimular, más bien con lo que están viviendo, experimentando en el cuerpo, comienzan a estimular pensamientos bien catastrofistas. O sea, comienzan a ver, realmente me estoy muriendo, nadie me está entendiendo, y comienzo a sufrir aún más. Entonces, tomemos en cuenta de que no es físico. Usted puede ir donde el médico y decir, es que yo tuve un ataque en el corazón, o yo siento que mi corazón se está parando. Y no es, y le hacen todo el chequeo y todo está perfecto. Entonces, le cuento algo, por ejemplo, y a propósito de lo que le estaba diciendo, yo conozco personas también que han experimentado, que han tenido esta calentura, y cuando va, no tienes nada, que han tenido, que sienten, por ejemplo, que sentís que estás enfermo. Sentís que estás enfermo con el tema del coronavirus, pues entonces, esta es una manifestación, diría, no tal vez nueva, sino que en el contexto, la mente
lo lleva a esa situación, ¿no? Claro, entonces el ser humano, como acabas de decir, comienza a sufrir y eso se llama psicomatizar. O sea, todas mis emociones acumuladas y acumuladas y que a veces no las estoy sacando, se vuelven problemas físicos en mi cuerpo. Me duele el hombro, me duele la cabeza, siento que no puedo respirar, siento que el estómago me revuelve, me está dando diarrea, seguro que ya tengo coronavirus y lo asociamos, ¿verdad? Psicomatizamos y a veces que podemos caer en hipocondría, que comenzamos a ver una enfermedad y a padecer todas esas enfermedades. Entonces, a todo eso nos puede llevar la ansiedad, a crear o a sentir enfermedades inexistentes en mi vida, pero como mi mente está en función de conectar cualquier situación que estoy viviendo a lo que le tengo miedo, a lo que le tengo terror, entonces mi ansiedad comienza a subir. Entonces, ¿de dónde comienza? Con las experiencias pasadas. De todas las experiencias que yo he vivido, que yo he tenido, de manera desagradable, de manera horrible, la vuelvo a presentarme a una situación donde hay ingredientes y automáticamente mi subconsciente conecta con ese pasado horrible y comienzo a estimularlo de manera peor, ¿verdad? Entonces, cuando decimos tenemos ansiedad, es cuando nosotros, nuestro organismo ha venido respirando, o sea, cuando estamos con ansiedad, lo primero que hacemos, respiramos. Entonces, comenzamos a respirar y nuestro organismo va llenándose como una chimbomba, o sea, tenemos demasiado aire adentro de nosotros, que después que no lo sacamos poquito, agarramos un montón y sacamos poquito. Entonces, nuestro diafragma, nuestro sistema respiratorio está tan lleno que después cuando querramos respirar, no podemos respirar y decimos, es que no puedo respirar, porque es poquito, claro, porque yo estoy llena adentro, ¿sí? Entonces es importante también sincronizar mis emociones, cómo estoy alimentando ese estímulo negativo y de catástrofe hacia afuera y cómo estoy respirando. Entonces la primera cosa que se necesita hacer en un grado de ansiedad es aprender a respirar. Entonces sacar todo lo que es el aire que tenemos. Si pudiéramos ponernos, por ejemplo, boca abajo en la cama con una almohada y que nos apriete fuerte y sacar todo el aire. Sacarlo. Vamos, justo saquemos el aire, respiramos profundo. Ok, está lleno. Ahora vamos a sacar exactamente esa cantidad que hay adentro. Sacamos todo el aire, pero todo. Más justo. Usted puede más. Ahí, 12, 4 segundos. No suba. 4 segundos sin aire para que su organismo se reacomode y sienta el equilibrio sin aire. Y luego, cuando usted respira, sienta el bienestar, ¿verdad? Entonces, es un tema de manejo de la respiración, entonces, ¿ah? Ese es el primer punto, exactamente. Entonces usted saca todo el aire, si tuviera algo que lo apretara mejor, sacarlo con la intención de no dejar nada de aire internamente. Entonces usted se queda sin aire 4 segundos y cuando usted respira ya es nuevo el aire, ya no es el que usted trae arrastrando durante mucho tiempo adentro porque ya lo sacó, ¿sí? Entonces eso es bien importante hacerlo. Ok, otra de las cosas que podemos hacer cuando estamos con problemas, una vez que respiramos, es concentrarnos. ¿Usted dónde está sentado? ¿Cómo es su silla? Digo yo que es una silla cómoda. De madera, tiene el colchón, ¿qué es lo que tiene? Es suave. Es suave. ¿Tiene sí. colchoneta? ¿Tiene? Sí, es esponjada, es silla de escritorio, ¿no? Ok, silla de escritorio. ¿Cómo usted siente su trasero en la silla? ¿Logra bien sentirlo? Acomodado. La espalda, rico, me ¿cómo gusta. ¿Cómo siente la espalda? ¿La siente bien? Sí. ¿Dónde sí. Su planta de las plantas de sus pies están en el aire o están en el suelo? ¿Cómo me adivino? Están en el aire. Ok. ¿Cómo siente usted el dedo gordo de su pie? Está bien. Sí, relajado. El talón está pegando la planta del zapato ya que está en el aire, ¿o no? Ahorita sí. Ok, ¿anteriormente estaba pegándolo? No, porque acuérdese que me tengo que inclinar para quedar bien en la cámara, entonces... Ok, por lógica sé que no, pero no me daba cuenta, porque hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Entonces, la técnica es hacer conciencia plena, aquí y ahora. ¿Cómo yo me siento? ¿Siento mi silla? ¿Dónde están mis manos? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Siento mi ropa puesta? ¿Siento el roce de la ropa con mi piel? O sea, es aquí y ahora. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo yo me siento en este momento de todo mi cuerpo? Comienzo con mi frente, mis ojos, cómo están mis ojos, mi respiración.
la comienzo a reubicar y hago el ejercicio una y otra vez hasta lograr respirar de manera adecuada. Siento recorrer, vamos a respirar justo, y quiero que sientas la nariz, el aire que entra por la nariz, aquí, y sienta dónde va, por dónde va recorriendo ese aire, a través de sus vías respiratorias, sus pulmones, a su estómago, cómo está pasando ese aire. Ahora saquemos ese aire tóxico, estamos sacando toda esa energía negativa que tiene nuestro cuerpo. Trate de concentrarse, qué rico es sacar esa energía negativa y comenzar a meter energía positiva. Y yo respiro paz, qué rico se respira paz. Vamos a sacar otra vez el aire todito, pero tenemos que sacarlo todo. Sacamos todo el aire, ya lo tenemos adentro, saquémoslo. 1, 2, 3, 4 y sacamos todo, más lo que quede ahí. Nos quedamos 1, 2, 3, 4 y volvemos a respirar. Qué rico se siente respirar equilibrio personal. Ahí nos quedamos un momentito con el beneficio del equilibrio personal y lo volvemos a sacar. 1, 2, saquémoslo, 3, 4 y nos quedamos en 0. 1, 2, 3, 4 y volvemos a respirar otra vez. Entonces, yo siento mi aire. ¿Qué estoy haciendo? Además de aprendiendo a respirar, a concentrarme en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya controlo mi aire de una manera natural, sabiendo, ya respiramos, ¿verdad? Podemos hablar que se trata de desviar la atención. Esa es la segunda. Primero, la buena oxigenación en el cuerpo, que es sumamente importante. Y saber que tenemos adentro un montón de aire que necesitamos eliminar de inmediato, para poder ir sustituyendo, ir renovando ese aire en cada momento, en cada respiración, ¿verdad? Ese uno. Y dos, hacer conciencia plena. ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde están mis manos? ¿Cómo me siento? Es aquí y ahora. Porque la ansiedad se alimenta de aquello que no ha pasado, del terror de lo que puede venir. Entonces, es una manera de concentrarme en el aquí y el ahora, porque lo hemos dicho una gran cantidad de veces, el 90% de lo que yo me planteo, de lo que yo creo que va a venir, nunca llega, ¿verdad? Entonces, claro. Yo necesito vivir el aquí y el ahora, y no en el allá y en el entonces. Entonces, comienzo a hacer conciencia plena. Otra de las técnicas que podemos hacer es que comenzamos, no sé cómo está usted ahí sentado, pero estiramos el pie lo más que podamos, o sea, estiramos, duro, ¿verdad? Pero lo más fuerte posible, y contamos hasta 10, duro, fuerte, duro. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, fuerte, 6, 7, 8, 9, 10, y agarramos el otro pie y hacemos lo mismo. A uno por uno, yo hice por los dos. Ah, perfecto. Entonces ya matamos dos pájaros en una sola pedrada. Entonces ahora vamos a tratar de mantener, de poner fuerte o duro lo que es la parte de las nalgas, las pompis, ¿verdad? Uh-huh. Duro, como que estamos en el baño. Pero vamos a ponernos tiesos totalmente, duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora el estómago. Como cuando vamos a decir, como te voy a meter un golpe. Haciendo abdominales, ¿verdad? Que tensar los músculos del abdominal. Entonces, okay. Igual, tensamos duro, fuerte, vamos a avanzar por el tiempo, pero imaginémonos el estómago fuerte y el pecho, para que hagamos la dos. Duro, como que tal, vamos a probar a boxear, dale, dame duro. Pero vas a golpear el estómago. Exactamente, entonces ponemos fuerte. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aflojamos, ¿ok? Ahora los hombros, vamos a hacerlo para adelante, lo más que pueda. Duro, sí, pero fuerte, lo más que pueda. La fuerza que usted aguante, ¿ok? Y lo ponemos fuerte. 1, para adelante, como que vamos a pegar estos dos. Como que vamos a tratar de pegar los dos hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Y lo soltamos, ¿ok? Y hacemos para atrás lo mismo, ¿verdad? Luego para atrás, igual 10, lo más fuerte que puedan, 10. Estiramos las manos también otros 10 minutos. Y después la cara, ¿verdad?
duro y la lengua pegada directamente en el cielo de la boca. Y los ojos los cerramos, todita la cara, lo más que podamos, y contamos hasta 10. Entonces, este tipo de ejercicio se llama la técnica de Yapi. ¿Hay muchos más? Claro, por supuesto. Hay gran cantidad de ejercicios que podemos hacer prácticos que nos va a ayudar a manejar lo que es la ansiedad. Entonces, mi cuerpo yo lo aprendo a tensar y a relajar, a tensar y a relajar. Y eso me va a permitir a mí tener mayor, o sea, tener una mayor estabilidad. Mi cuerpo comienza a quitar la energía negativa y a tener ese relajamiento que yo necesito. Entonces, cuidemos siempre nuestro diálogo interno, que la ansiedad se alimenta de aquellas cosas que no han venido y nunca van a venir muchas veces. Entonces, si yo lo veo terrible, recordemos que mi diálogo, lo que yo diga, se crean imágenes en mi mente, y voy a repetirlo esto en cada momento que pueda, porque es sumamente importante que todo lo que nosotros vivimos es a través de un diálogo interno. Entonces, ¿cómo estamos metiendo información negativa, que estamos viendo cosas terribles y nos comenzamos a sentir terribles porque miramos aquellas cosas espantosas? La ansiedad sube cuando yo me enfrento ante aquello que yo no quiero que exista, pero muchas veces la provocamos por la información. Entonces, filtremos. Si no lleva bondad, si no lleva utilidad, y si no es verdad, porque no me consta, por favor, no lo creamos. Albarroni, como siempre, es un placer. ¿Cómo la encontramos en redes sociales, donde veo que también las entrevistas que tenemos usted las cuelga? Ay, qué amable, gracias. Centro de Desarrollo Humano Albarroni. Siempre estoy pendiente con poner la información después de cada entrevista y después de cada tema tan interesante que ustedes tocan, y ahí la pueden encontrar. Muchísimas gracias. Y siempre un placer voy a haber compartido con ustedes. Me hacen una gran falta poderlos abrazar físicamente. Igual ese abrazo para usted, y muchas gracias por atender siempre nuestra invitación de hablar de temas que se vuelven pertinentes en la situación en que nos encontramos. Gracias, Albarroni. Vamos a hacer una pausa y a venir.